Je n'ai pas certain nombre, dit. Madre mía. A ver, voy a poner las cosas en contexto, ¿vale? Porque esto tiene que ponerse en contexto, creo yo. ¡Hola! Estoy grabando ya, estoy aquí acompañado de mis queridos mods, de Mark, de Chugu y de Yonki. Estamos dándole caña a... Bueno, no sé qué estábamos dando caña, estábamos viendo memes, creo que era. Sí, estábamos viendo a gente eructar. A gente eructar, pero tío, ¡el croma no me queda bien! Estábamos viendo a gente eructar y por un momento hemos tomado la mala decisión de entrar en el Discord, que por cierto lo tenéis abajo en la descripción. Una comunidad maravillosa de OPTC. Si tenéis intención de aprender a jugar sobre este juego, pues tenemos ahí un montón de gente que sabe mucho. Y la cosa es que sabéis que se acerca el Kizuna, un evento en el cual, bueno, primero tendremos que farmear unos tickets. Esto lo he aprendido gracias a Rubionic, que, bueno, tenéis también su canal en la descripción. Me está, bueno, de hecho me va a bustear que flipas en este Kizuna Clash. Y es que es el primer Kizuna Clash que voy a jugar. Y han dicho que su objetivo es poner una cuenta a nivel 200 en Tier S. ¿Lo conseguirán? Yo voy a hacer todo lo posible para que no sea así. Sin embargo, mi intención es ayudarles un poquito. Y bueno, como habréis visto hoy... voy a trolear mucho. Como habréis visto hoy, gente, ha entrado un nuevo banner en el cual salen personajes de Kizuna. Personajes busteados para el Kizuna, que es básicamente personajes que te van a dar más puntos a la hora de conseguir, o de hecho también más tickets. Voy un poco perdido, ¿vale? Básicamente estos personajes te van a permitir conseguir más tickets y luego también están busteados dentro del Kizuna, con lo cual pues obviamente están bastante bien. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente estos son personajes pensados para este evento, entonces para fuera de los eventos pues a lo mejor no son tan interesantes. De igual manera, como soy un puto calentado, me han calentado un poquito y vamos a tirar. Objetivo sería... las señoras estas duales, que nunca me acuerdo cómo se llaman. Yo le voy a llamar las guachas. ¿Cómo se llamaban estas dos? Sandersonia y... creo que el otro no sé cómo se llama. Sandersonia creo que es la pelirroja. Las susas serpientes, tío. Las susas serpientes. A ver. Sandersonia y Marigold, que serían los personajes más tochos del banner. Luego teníamos por aquí a Margarita, que la verdad es que la carta mola un montón. Margaret. Yo aquí pone Margarita. Margaret. Y tendríamos también a la vieja. La vieja, que me he visto el vídeo de Rubionic, y Rubionic dice que nadie la quiere. No sé por qué, no tengo muy claro por qué, pero bueno, nadie la quiere. Entonces, voy a tirarle, como mucho, dos multis. Bueno. No, como mucho dos multis. Bueno. De nuevo, 50 euros. Si queréis saber... no, si queréis saber cuáles son los personajes busteados del TM, quizá haga un... bueno, quizá grabe algo antes de... después de esto, para ponerlo antes del vídeo. Eso, perdón, del Kizuna, gracias. Si es que no sé qué haría sin vosotros. Básicamente grabaré una parte extra, así que no voy a hablar más, así que vamos a tirar, que es lo importante. Primer multi, 30 gemas. Segundo multi, 50 gemas. Y te garantizan un personaje de Kizuna. ¿Cuál es el problema? Y el tercero, un Sugofes, y el cuarto vale una gema. ¿Qué hace? 50 más 1. 50 perlas. 50 más 1. Lo discutiré con la almohada. La cosa es... joder, es que está muy... joder. Tira, Kade, ya. Sí, casi, que sí. Que de aquí aniversario queda mucho. Mira, le vas a meter 100 pavos al aniversario. 200, ojalá solo 100. Dale, dale. Venga, va, vamos para allá. 30 gemas. El objetivo es. Are you sure? Escúchame. Ya te advierte, eh. Escúchame, yo no lo tengo tan claro, eh. Venga, va. Dos. Okay. Dos. No sé es que qué quieres a la. A la Sandersonia. Sí, Sandersonia y. A la vieja. Y Marigold. Ojo. Está Lumiresia, eh. No hay, ver, no hay muchas estrellitas. Pero camina tira ahora. Por atrás, tira, tira. Ah. Aún no estamos muy al día. Vamos. Lo que hacen las animaciones, pero... ¡no! ¡Ojo! ¿Uno? Aún no estamos muy al día de lo que son las nuevas animaciones. ¡Dos! Te lo he dicho, ¿qué hace? A mí lo que me gusta de este juego es que, según me han explicado, todos los legends están en todos los banners. Y esto me pone cachondísimo. Porque ahora coge me sale el Katakuri V3. Sí, la V4. El supertipo, el Katakuri supertipo este, y yo flipo. Si te cae Katakuri supertipo, te baneo el canal de Twitch. O tus viewers no hablan en una semana. Este no sé ni quién coño es. Tío, el que sacamos, tío, del pezón. Magellan, creo que es mierda, pero yo contento, porque no lo tenía. El veneno hace mucho daño, pero es mierda. Yo contento, eh. Yo, cualquier cosa que no tenga, soy feliz. De verdad, muy pero que muy feliz. Garp. Voy a tirar cuatro multis. Ya lo sabemos. El primer día sacaste dos Hugo Fest, tío. Va a ocurrir. Sí, va bien. Mira. Sengoku. Sengoku. He dicho Sengoku. Ojo, Isabelo. Isabelo, eh.
No extender. Mihawk. Oh, V2. Mihawk V2. Sí, no sé si es muy bueno, pero bueno. Esto ya saldré de dudas. Saldré de dudas después de ver algunos cuantos videitos. ¿Esto qué dices, Yonki? Que yo se lo tengo. Nice. Espérate, que voy a revisar la lista. Porque tengo la lista por aquí. Y quiero saber si me sale uno de TM, por lo menos enterarme. La lista que la tengo guardada por aquí. Vale, esto no es de TM. El siguiente multi tiene un personaje asegurado de TM. Así que a ver si tenemos suerte. Marga. ¡Nene! ¿Qué le pasa? Está haciéndole cosas a un señor. O no importa. Sí. Algún día vas a llamar al evento, ¿cómo se llama? Al Kizuna, perdón, lo siento. Ojo. Lo siento, gente. No importa. Madre. Bueno, pasamos con el siguiente multi, va. No lo pienses, ¿qué haces? 11 moneditas, no. Vale, ¿tú esa no es la que dan o esa otra? Creo que no es esa. Creo que es otra Susa. Vamos, si es esa, pues mira, enhorabuena. Pero, uff, en este me va a comer una polla enorme. Pinta chuste. ¡Oh, no! Legend, hay Legend. Eso, ¿por qué? Porque caen muchas estrellitas. Porque estrellas rojas cuando caen. Fíjate en el haz. El haz de luz son rojas. ¿Uno? Vale. ¿Ves, papá? ¡Dos! ¿Tres? ¿Tres? ¿Dónde va a salir bien el gilipollas y todo, sabes? ¿Tres? Porque el último está asegurado. Es verdad. Claro, yo entiendo que Sandersonia y más uno. ¿Cómo se llamaba? Pero es Sugo, ¿no? Marigold, sí. O sea, estos son Sugos. Si quiere. Claro. Yo que sé, hay algunos personajes de TM que no son Sugos. De TM, sí, he dicho TM porque sé que son de TM. Maravilloso arte, contento. ¡Legend! ¡Oh! ¡Extended! ¡Extended! ¡Dámela! ¡Katakuri Super! ¡Kid Super Tipo! ¡Kid Super Tipo! Perdón. ¿Pero por qué está Booster este tío aquí? ¿Que no está Booster? Sí, está Extended. ¿Ha salido Extended? ¿No se supone que es un rate up? Está Promoter. No. Ah, vale. Claro. Hostia, tú. Sí, que me he bugueado. ¡Que me he bugueado! Lo siento, que me he bugueado. Que ya solo pienso en Katakuri. Hostia, de puta madre. ¡Favorito! Sale la más cuando sale una máquina en el One Piece. Que ya me suda la polla todo, tío. Ya en otro juego me suda la polla. A mí este sí que me hace ilusión. ¡Ojo! Este es el de TM, ¿no? Ah, es el de TM, perdón. El de Kizuna. Este es de Kizuna. ¿Seguro? Este Brook es de Kizuna. Sí. Este Brook es de Kizuna. ¿Se cree? 100% seguro. Este también. ¡Dios! En este juego. Voy a dar mucho asco en este juego. En este. En todos, sí, perdón. Aquí está Busteo Tartaglia, ¿no? Está Busteo el Tartaglia, el Tarra de ellas. Tremenda triunfada. Y ahora falta el último, que también va a ser Legend, ya verás. Este se supone que te quiso un asegurado. Ahí está, ¿ves? Me sale Chopper. ¡Yu! ¡Kung Fu Point! Maravilloso. Dale, no te lo pienses, jefe. No, yo ya me he calentado. Tiramos esto y un multi por una gema. Escúchame. Claro. 50 más 1. ¿Umi Resha? ¿Legend? ¿Gato? Gato es. Y las estrellas ahí, tope de es, ref. No, que es. A ver, se supone que hay un Legend asegurado. O sea que. Es Biafor. Pues no ocurre. Uno. A ver si el último también es Legend. A ver si el onceavo póster es Legend. Pum, a tu puta casa. Es el segundo, ¿no? Sí, ahí está. No extende. Vaya, ya no te hace tanta ilusión, ya no chillas tanto, gilipollas. Dolido, la verdad. Dolido. ¡Ojo! Ese es bueno. Puta, sigue smoke. Ese es bueno, ese lo tengo yo. Qué chulo. Favorito. Mira, Hiluruk. El Hilichur, mira, otro de Kizuna. ¡Hostia, pues! ¡Monet! ¿Dónde te sentaste? No, ¿dónde quieres que se siente? Uno de los del ejército revolucionario. No me acuerdo ya del nombre y mira que vi el capítulo antes de ayer. O ayer, no me acuerdo. Castillo. Ojo, otro de Kizuna. Escúchame, que me salen todos los de Kizuna. El Luffy, de puta madre. Zombie Luffy. Nami Poker. ¡Ojo, Legend! Era asegurado, ¿no? Era asegurado. Bro. ¡Oh! Toma, vaya, ya no chillas tanto, ¿eh? Es que en este juego. ¡Nini, Duffy! En este juego los dupes me duelen mucho, tío. Porque en cualquier otro juego los dupes hay veces que te saben a bien, pero estos, tío. No sé.
En fin, multi por una gema que me da que me como una polla enorme. Sí. ¡Hostia, pues! A ver, es una gema, ¿sabes? Bueno, a ver, es una gema. No duele, no duele. Dice skip el otro. Dame un legend, porfa. No, nada, te quejarás, bro, obviate, ¿sabes? Bro, no sé, pero en este juego es como súper raro sacar legends. Ahí está, uno que hizo una. Y tú sacaste. ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ah, pues no era legend. ¡No era legend! Es una puta carta normal. Bueno, pues nada. Pues ya estaría. Bueno, lo de siempre, ¿no? Yo pensaba, yo estaba convencidísimo de que era legend, tío. No decía que era legend. ¡Hostia, ganamos! Nah, pero esa es falsa. Esto me hace bastante más ilusión que todo lo demás que ha salido. ¡Ore no nakama ni nare! Wait, ¿qué este qué es? ¿El 5 estrellas y el otro? ¿Me lo han dado Awaken? Ya. Imagino que sí, ¿no? Sí, lo del otro era Awaken. El otro era Awaken. ¿Otro de Kizuna? La Margaret. Pues nada. Pero escucha. Soy ahora Jesucristo. Te sale la vieja y ya está, ¿sabes? Brure. Mira, nuestro amigo. Y ya está. Vamos a terminar con Momonga. Mamá. Triunfadote. Asqueroso. Escúchame, la vieja me la garantizan en el siguiente. En el siguiente multi. Claro. No. Escúchame, triunfada. Tremendo triunfadote. O sea, estoy mamadísimo. Pues nada, me despido por aquí. No sé si pondré algo más aparte o pondré algo más antes. Insisto, gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Comunidad muy guachi en Discord. Lo tenéis siempre abajo en la descripción. También seguidme en mis redes sociales: Twitter, Twitch, etcétera, etcétera. No dudéis en hacerlo. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Vale, estoy grabando. Habréis visto ya cosas. Y estamos aquí siguiendo calentando porque por mucho que me hayan calentado a mí la gente del Discord, ahora les hemos devuelto el favor. Están aquí los pobres, bueno, están Chugu y Yonki, que aún después de esto tienen que tirar porque me lo han prometido. Después de esto ellos tiran. Y tenemos también a Fénix y a Yami, que los pobres han salido calentados. Bueno, Yami ha sacado a Kit Super Team. Yami ha sacado a Kit Super Team. Claro, la cosa es que han venido porque les han dicho, porque esta gente son muy malos y han dicho, mirad todo lo que ha sacado Kaze, tirad, y han venido a llamada y claro, el poder de Chugui es demasiado poderoso y han acabado tirando 4 multis. Ahora es cuando Kaze no ha tirado nada y se lo han inventado que ha sacado no, todo. No, he tirado. A ver, tenía 220 gemas y ahora tengo 91, que van a bajar a 61 porque me han dicho que si tiro un multi más, ellos también tiran. Así que vamos para allá, vamos con el multi a este señor. Porque bueno, tirar en el banner de los otros ya no me cunde para nada. Mientras que tirar aquí, el viejo me suda la polla. Pero yo quiero esto. Mirad las que bonitas. Guapas. No es rentable, chavales. Fanservice. Me da igual, este juego vale para lo que vale. Venga, vamos para allá. Lo dicho, podéis meter en el Discord que sobre todo, mirad, estos dos señores, tanto Fénix como Yami, ayudan muchísimo hasta que se salgan, que es bastante probable que se acaben saliendo. Yo también ayudo en el Discord, Es bastante. Hoy ya dudas, no recuerdo muy mal. No te cunde estar aquí. Bueno, tiene toda la pinta como con una polla, merecido, pero bueno, por lo menos son 30 gemas solo. Yo ya no ayudo, ¿para qué? Tío, ni Luffy 1, ni Luffy 2, ni Luffy 3, ni un legend va a salir. Duro. Muy duro. Bueno, podemos tener un fake out de estos raros. Ore no nakama ni nare, dice. Diamante. Si te salía ley, No, en ningún momento has dicho eso. En ningún momento has dicho eso. Octi, tal, pum. Pasemos rápido. ¡Ojo! ¡Ojo! Cuidado, eh. No sé quién es, pero waifu, eh. Es la waifu de Chugui. Es mi waifu. Está bien. ¿Qué pasa? ¡Ojo! ¿No quería fanservice? Yo encantado. Ah, esta se muere. A ver. Player. ¡Un mono! ¿Qué hace mono? Es el mono. Bueno, ahora sí que corto. Ya no tiro más. ¡Hala! ¡Hasta luego!